Hola, bienvenidos a Wok. Y mi nombre es Hugo y hoy vamos a preparar un plato que es muy famoso en la región de Kansai. Kansai es una de las ciudades más importantes de Japón, conocido como Osaka. Acuérdense de que Osaka es una de las ciudades más importantes de Japón junto con Tokio y la región de Kinki también. Es decir, básicamente las ciudades más antiguas de Japón, como Osaka, Nara y Kyoto, están todos en la región de Kinki. Kinki es una provincia. Así que bueno, vamos a preparar un plato llamado okonomiyaki. ¿Qué es okonomiyaki? Okonomi significa en japonés lo que quiero o lo que me gusta. Y yaki significa grillar o cocinar. ¿Qué significa entonces okonomiyaki? Significa básicamente cocino o voy a preparar un plato y le pongo lo que más me gusta o lo que deseo. Es un plato que se prepara en todo el Japón y cada región tiene su receta. Vamos a preparar hoy una versión de Kansai, de la ciudad de Osaka, y después voy a explicar un poco también cuáles son las variantes según cada región. El okonomiyaki básicamente es como una especie de crepe o panqueque en el cual se prepara una masa que es muy fácil de preparar, que lleva harina de trigo, huevo, es a gusto, agua, sal fina y un producto fundamental, el tororoimo. Lo voy a mostrar en su estado natural. Es como una papa, una papa muy cremosa, se utiliza en Japón sobre todo en los platos fríos. En este caso le va a dar más cremosidad o más untuosidad a nuestra masa. Así que esta masa simplemente lo tienen que pelar y enseguida lo ponen en agua. ¿Saben por qué? Porque tiene mucho almidón y si lo dejan mucho tiempo afuera se pone negro. Así que bueno, vamos a preparar nuestra masa. Primero vamos a utilizar el tororoimo, ¿ven? Está pelado. ¿Ven que es muy blanco? Esto tiene mucho almidón. Y con un rallador, típico en japonés, lo rallamos en forma circular. ¿Ven que va saliendo como una crema? Tororo significa en japonés cremoso y mo significa papa en japonés. Vendría a ser básicamente la traducción literaria papa cremosa. Ahí está. ¿Ven cómo queda? Bueno, la masa se va a preparar con una relación muy sencilla de 4 partes de harina de trigo y la cuarta parte de tororimo. Es decir, cada 1 kilo de harina de trigo, unos 250 gramos de tororimo. Vamos a agregar la harina a nuestra masa. Y vamos a agregar un poquito de sal, sal fina, y en mi caso personal, yo huevo no lo voy a agregar, pero si les gusta le agregan huevo, y vamos a ponerle agua muy de a poco, o sea que el punto es fundamental. El punto de la masa es un punto un poco más duro que las crepes, es fundamental que no esté muy líquida. O sea que en caso contrario, quedaría muy, se quemaría en la cocción. Después van a ver por qué. Porque esto se va a cocinar junto a todos los ingredientes que vemos en la mesa. Vamos a utilizar carnes, vegetales. Y si la masa quedara muy duro, no se ligaría o no se unirían bien los productos o los ingredientes. Aparte la crema que genera el tororimo es bastante, bastante densa. ¿Ven que lo hace más pesada la masa? Así que vamos a ir agregándole de a poco el agua hasta obtener nuestro punto. Esto es el secreto de todo el okonomiyaki. Si no tienen una buena masa, es imposible que el plato le salga bien. Un poquito más. Ahí está. ¿Ven que es un poco más espesa que la crepe, pero tampoco tan líquida como
la masa de panqueque. Ahí está. Bueno, básicamente hay tres estilos en Japón de okonomiyaki. El estilo de Canton. ¿Qué es el estilo de Canton? Se dice Canton a toda la zona este de Japón y tiene como característica que todos los ingredientes del okonomiyaki se ponen juntos. Es decir, le agregan a la masa todos los ingredientes. La segunda es de Hiroshima, que es muy famosa. Y la gran diferencia está en que la gente de Hiroshima va a poner una capa de masa primero, luego los ingredientes, algunos le pueden poner huevos y otros una masa. Es decir, queda como un sándwich. Esto básicamente va a ser una crepe con varias capas diferentes de ingredientes. Y se hizo muy famoso a partir de la Segunda Guerra Mundial. El okonomiyaki Hiroshima se empieza a ser conocido en Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Y por último tenemos el estilo Kansai o el estilo de Osaka, que básicamente la diferencia está que primero cocinamos en una plancha como esto, que es una plancha de teppanyaki o una plancha de hierro puede ser, es cocinar primero los ingredientes, luego le agregamos la masa con un poco de repollo blanco o la col japonesa, algunos le dicen, le agregamos una salsa llamada salsa tonkatsu. Y luego servimos. Así que bueno, yo preferí ir a la práctica para que todos me puedan entender. Voy a sacar la tapa. Como es un plato que le podemos poner lo que nos gusta, vamos a hacer dos versiones. Y le vamos a poner de lo que hay. A ver, empecemos con la panceta. Esto es muy divertido porque es muy común en la cocina decir, no, yo tal cosa no como porque no me gusta. Así que acá tenemos la opción de ponerle lo que nos gusta a cada uno. Vamos a poner un poquito de panceta en láminas finitas. También le podemos poner de repente un poco de cerdo, ya que el bacon y el cerdo es el mismo producto. Así que lo vamos a coordinar, a combinar. Un poquito de, en este caso, carré de cerdo. Ahí está. Y bueno, ahora le vamos a agregar un poco de aceite neutro a nuestra plancha, llamado teppan. Y en ella vamos a colocar nuestro bacon y nuestro carne de cerdo. También vamos a agregar por afuera, ya que tiene mucha grasa, la panceta o el bacon, y vamos a ir cocinando todo esto. Mientras esto se va cocinando, lo que yo voy a hacer es ir cortando algunas verduras que vamos a utilizar, como nuestro repollo blanco. Le vamos a quitar la primera cáscara siempre por una cuestión de higiene. Y vamos a cortar la parte superficial, la que envuelve. Y bueno, cortamos al medio. El repollo muy, muy finito. Ahí está. Listo. Voy dando vuelta nuestra carne. Un poco el fuego, está muy fuerte, y lo vamos a combinar con unos hongos shiitake y unas círgolas. Vamos a quitar los cabitos y cortamos los hongos en una juliana muy, muy finito. Ahí está. Bueno, vamos a agregar esto entonces, junto con la carne, y vamos a empezar a cocinar también nuestros hongos o nuestras setas o círgolas. La variedad japonesa más típica es el hongo shiitake o el hongo enoki. Enoki es un hongo muy chiquitito y muy cortito. Les digo todo esto porque ustedes pueden utilizar cualquier tipo de hongo, es a gusto.
Si quieren utilizar el hongo japonés típico es el shiitake. Pero si no lo consiguen, no hace falta que lo utilicen. Bueno. Mientras se va cocinando, voy a preparar, junto con la masa que vamos a utilizar, vamos a mezclar la masa, por un lado, con un poco de repollo blanco que cortamos. Lo mezclamos todo junto. Ahí está. Hacemos esto. Listo. Yo voy a hacer una sola porción, así que voy a retirar algunos de estos porque es demasiado. Y vamos a hacer nuestro okonomiyaki. Esto es muy fácil. Una vez que están bien cocidos los ingredientes, centramos todos hacia el centro de la plancha de esta manera y le vamos a agregar entonces la pasta con el repollo blanco. ¿Ven? Vamos a hacer más o menos un disco aproximadamente de unos 18 centímetros de diámetro, no más grande. Ahí está. ¿Ves que es como un panqueque esto? Y lo que vamos a hacer por otro lado, vamos a hacer dos formas diferentes, ya que hablábamos que el okonomiyaki uno puede prepararlo de diferentes maneras. Yo voy a correr un poco este hacia uno de los lados y voy preparando otra variante. En el otro vamos a utilizar langostinos frescos, crudos. Voy a agregar un poquito de aceite. ¿Está? Y voy a colocar sobre ellas mismas nuestros langostinos frescos. Si no hay langostinos, pueden utilizar de repente también camarones. Esto es riquísimo, les puedo asegurar que es delicioso. Lo voy a combinar con un poco de chauchas o vainitas en algunos países. Un poco de zanahoria o azanoria. Lo voy cocinando por separado junto con nuestros langostinos. Bueno, dando vueltas, lo que voy haciendo por otro lado es voy a tratar de dar vuelta a todo esto. Con una espátula de plástico hacemos esto. Ahí está, lo dimos vuelta. ¿Y qué hacemos ahora? Le podemos agregar un poco de salsa tonkatsu. La salsa tonkatsu es una salsa más tradicional de la cocina japonesa. Se lo ponemos por encima. Listo. Lo vamos a distribuir bien por todo nuestro okonomiyaki. Voy a sacar esta cuchara. Y le voy a agregar por encima un poquito de granos de choclo y también un poquito de arvejas. Ahí está. ¿Se va entendiendo? Bueno, vamos a terminar de cocinar nuestros langostinos, que los vamos a combinar junto con nuestras vainitas o chauchas, es en Argentina, y nuestra zanahoria o azanoria. Bueno, ¿qué hago ahora? Voy a separar esto por un lado. Voy a tomar la otra masa. ¿Se acuerdan que a uno le puse repollo blanco y otro no? Bueno, a este le voy a poner solo un poco de masa, pero por debajo. Ahí está. ¿Qué hago ahora? Les voy a agregar por encima nuestros langostinos. ¿Ven cómo van variando? Esta es la forma tradicional de Kansai.
esta forma podemos decir que es la forma de Hiroshima. Le voy a dar las verduras por encima. Ahí está. Y le pueden agregar, si les gusta bien, por arriba un poco más de masa. Bueno, este ya está. Vamos a tomar un plato y vamos a presentar nuestro primero okonomiyaki. ¿Ven? Es muy sencillo, es muy fácil de prepararlo y tiene muchas formas de combinarlo. Esto lo preparamos con carne de cerdo, bacon, unos hongos y un poco de choclo y arveja. Vamos a ir terminando nuestro segundo plato, que está preparado ¿con qué? Con langostino. Si no tienen langostino, pueden utilizar de repente, si les gusta, mejillones, vieiras, scallop, pescado, los que les guste. Bueno. Yo a este lo voy a combinar con un poquito de nirá, o esto es cebollín japonés. Tiene un sabor levemente al ciboulet francés, pero tiene también un poco de sabor de échalot. ¿Qué voy a hacer? Les voy a agregar un poquito por arriba. Ahí está. Le voy a agregar un poquitito más de masa ¿para qué? Para ligarla. ¿Qué voy a hacer ahora? Vamos a dar vuelta. ¿Ven que acá ya está cocida la masa? ¿Se alcanza a ver? Entonces, ¿qué voy a hacer? Tomarla y dar la vuelta. Bueno, vamos a presentar este plato con otra variante, es una variante moderna. Vamos a utilizar mayonesa. Aunque ustedes no quieran, mayonesa. Esto no es muy japonés. Aquí es la forma tradicional, pero vamos a aplicar una salsa un poco más moderna, japonesa, o sea, un poco de mayonesa, y lo vamos a combinar con un poco de salsa tonkatsu. En caliente lo tienen que colocar, ¿eh? Y por encima de ella le vamos a poner un poquito de salsa tonkatsu. También en Japón se consiguen lo que se llaman las salsas de okonomiyaki, que básicamente es la salsa tonkatsu con un poco de mayonesa. Si no tuvieran la salsa tonkatsu, pueden utilizar la salsa inglesa, que es muy similar, o si no, también pueden utilizar un poco de salsa de soya, salsa de tomate, poquito de vinagre y azúcar. Básicamente la salsa de tonkatsu tiene esos tres ingredientes. Bueno, vamos a ir terminando nuestro plato. Y le vamos a poner, para darle color, un poquito de arvejas en el centro. Ahí está. Voy a buscar otro plato. Hay gente que lo prefiere un poquito más, la masa un poquitito levemente crudo, levemente, porque no puede quedar crudo. Y otros lo cocinan muy bien, como este. Bueno, vamos a ir sirviendo ya esto. ¿Ven que es muy sencillo? Para aquellas personas que no tienen esta plancha, pueden utilizar una sartén. ¿Se entiende? Bueno, vamos a sentarnos en nuestra mesa. En la cocina japonesa es muy común que todo vaya acompañado con arroz blanco o gohan. Así que vamos a servir un poquito de la arrocera. Un poco, ¿eh? No mucho. Ahí está. Voy a cerrar otro bol. Y bueno. En la cultura japonesa, todos los platos generalmente se combinan con té verde. Y hoy voy a hablar un poco del té verde para que puedan entender cuál es la importancia
que tiene la cultura japonesa y por qué es tanto su difusión por todo el mundo. El té verde en la cocina japonesa es conocido también como el té de inmortalidad. ¿Por qué el té de inmortalidad? Porque el té verde generalmente, cuando uno toma té verde, generalmente se dicen en el mismo Japón que se alarga la vida. Inclusive en la zona de Shizuoka, que es la zona donde hay las grandes plantaciones de té verde, se dicen que la población de este lugar vive en mayor cantidad de longevidad, sí, tiene longevidad mucho más larga que el resto del mundo. También se dice que en la cocina japonesa, combinado junto con el té verde, también hace que tengan esa gran característica del pueblo japonés, que es que vivan más tiempo. También se le atribuye grandes propiedades curativas, ¿sí? Y también tiene mucha cantidad de vitamina C y B. Es muy bueno el té verde para combatir los triglicéridos y el colesterol. Para esas personas que les gusta mucho la carne, acompañen siempre al final de la comida, en medio de un café, una taza de té verde. Esto le va a permitir no solo bajar su nivel de triglicéridos y colesterol, sino también que es muy bueno para la digestión. ¿Saben cuál es la diferencia entre el té verde y el té común? El té verde y el té negro básicamente son es la misma planta. La diferencia está en los métodos en el cual se procesan. El té negro, que es el té que comúnmente la gente toma, es un té fermentado. En la fermentación se dice que se pierde toda su capacidad o todas sus propiedades. El té verde simplemente recibe una cocción al vapor. Entonces, ¿qué hace el vapor? Mantiene las propiedades inalterables. Entonces, es como comerse unas ensaladas en forma natural, mientras que cuando uno va blanqueando los productos, va perdiendo sus propiedades. El té verde para la cultura japonesa antiguamente solo lo tomaban los nobles o las castas samurái. En cambio, en China lo tomaba el pueblo en general. Para la cultura japonesa, el té verde tiene un significado muy profundo. Alguna vez escucharon hablar de la ceremonia del té o la ceremonia de Chanoju. ¿Qué significa todo esto? ¿Cómo un acto tan simple como tomar un té se puede tornar una cosa extremadamente hermosa? Es decir, si ustedes algún día pueden ver la ceremonia del té, yo les puedo asegurar cómo pueden ver que algo sencillo como el tomar un té se puede llevar a una belleza extrema. Además, el té no solo es para tomarlo, sino también para compartirlo. Bueno, espero que les haya gustado. Me gustaría que todo el mundo prepare este plato. Es un plato muy simple, muy sencillo. Y acuérdense que lo pueden preparar como a ustedes les guste. Yo le puse, vi los productos, dije, hoy voy a poner tal cosa. Si ustedes el día de mañana dice, quiero hacer uno con carne vacuna o pollo, simplemente hay que preparar e intentarlo. Me voy despidiendo. Espero que les haya gustado. Chao y muchas gracias. Kanpai.